duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan hayallerim, güneşli günlerim var. Bak göründüğü kadar vahim değil durumlar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın, o da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın, nasıl istersen. Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, ebadil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın, ebadil olmasın. Hayat bu, inanmaya değer. Te lo demostraré. Somos perfectos para el otro. Te enseñaré lo felices que podríamos ser si quisiéramos. Te lo ruego. Dame una oportunidad. Por favor, deja de decir esas cosas. No intentes hacerme creer en los cuentos de hadas. Si después de un tiempo te arrepientes de lo que me estás diciendo esta noche y debes aceptar los hechos, no lo soportaré. Así que para. Ashley, aunque deba enfrentarme al mundo entero, seguiré diciéndote lo que siento. ¿Ashley? ¿Dónde estará? ¿Ashley? Llegó mi mamá. ¡Ya voy, madre! Buenas noches. ¿Madre? Ashley, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías en el jardín? El jardinero plantó unas flores y quise regarlas. ¡Oh, qué lindo de tu parte! ¿Qué tal tu día? Bien, estuvo bien. Ven, vamos. Tengo algo que contarte. Pasa. Oh, Ashley. Desearía que hubieras estado allí también. Fuimos a la cena de Acción de Gracias de los vecinos. La pasamos muy bien, disfrutamos mucho. Ashley. ¿Ashley? ¿Qué miras, hija? Lo siento, mamá, me distraje. ¿Qué me decías? Que fuimos a la cena de Acción de Gracias de los vecinos. Me alegra que salieras esta noche y te divirtieras tanto, mamá. Te ves contenta. Lo estoy, hija. Gracias. Cuéntame sobre ti. ¿Pudiste hacer tus dibujos? Dibujé algunas cosas. Entonces sí la pasaste bien. Sí, de maravilla. Digo, el día pasó muy rápido. Bueno, cariño, vamos a dormir. Tengo que trabajar muy temprano mañana. Bueno, madre. Buenas noches, cariño. Buenas noches.
Ashley. Aunque el mundo se interponga entre nosotros, no dejaré de repetirte mis palabras. ¿Cómo algo puede ser tan hermoso y aterrador al mismo tiempo? ¿Cómo es que te hace sentir tan feliz y tan frágil a la vez? Eso es amor, ¿verdad? Es exactamente como lo describían. ¿Estás dormida? No, aún no. Fue un hermoso día. Para mí también. Me alegro. ¿Nos vamos juntos mañana? ¿Qué estoy haciendo? No debería dejar que esto continúe. Será mejor no ir juntos. Aún así, esperaré por ti. ¿Por qué saltar hacia las llamas cuando sabes que te vas a quemar? Buenas noches. Lo tomaré como un sí. Buenas noches, mi chica bella. Un poco más. Buen día, mamá. Buen día, cariño. ¿Madrugaste? No podía dormir y decidí comenzar temprano. Bien por ti. Te ves muy linda. Gracias, mamá. ¿Nadie ha despertado? No, aún no. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. Ya me voy, mamá. Adiós. ¿Te irás sin desayunar? Lo haré en el trabajo. Ashley, no me gusta que hagas eso. Te veo luego. No se ha despertado. Debería esperarlo. No se lo prometí, pero seguro él cree que nos iremos juntos. ¿Qué sucede? ¿Olvidaste algo? No, mamá. Me quedaré a desayunar. Oh, es para no preocuparme, ¿no es así? Ven, te prepararé algo. Siéntate. Es tarde. Primero me pide que vayamos juntos al trabajo y luego lo olvida. Y si hubiera aceptado a la primera, me habría avergonzado. Como sea, es mejor así. Todavía debo aprender a no ilusionarme. Thank you.
Gracias, mamá. Estaba delicioso. Ya me tengo que ir. Qué bueno que te gustó, cariño. Que tengas un buen día. Nos vemos. Seguro se ha ido. ¡Diablos! ¿Hola? En serio, lo lamento. Me quedé dormido. ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? Por supuesto que me fui. ¿O querías que me quedara a esperarte? Tienes razón. Vaya, fue una buena broma. ¿Te creí? Me esperaste, ¿no es así? Pensé que no querías ir conmigo. Claro que no. ¿Por qué iba a esperarte? No sabes mentir, pero me encanta eso de ti. Lo sé, no soy nada buena mintiendo. Te hice esperar mucho, ¿no es así? Pero te prometo que te lo compensaré. ¿Qué te parece un rico desayuno? Ya he desayunado. ¿Me acompañas? Tengo mucha hambre. Llegaremos tarde al trabajo. Aún tenemos tiempo. No llegaremos tarde, lo prometo. Está bien. Tienes algo en la cara. Mírate en el espejo. ¿De verdad? Es hermosa. Tú eres más hermosa. Detente, mira. Disculpe. Hola, dame dos rosquillas, por favor. Yo lo pagaré. ¿Solo me invitarás dos rosquillas? ¡Pero qué tacaña! Compraré queso también. ¿Me puede vender queso, por favor? Está bien. Tú puedes comprar el té. Bien, ¿a dónde iremos a comer? Gracias. Quiero ir a un lugar tranquilo. ¡Ya sé! ¡Te va a gustar mucho! Te alegras por algo tan sencillo. Me cambiaré de ropa y me iré de inmediato. Bienvenida, señora Zelda, señor Nihat. ¿Qué tal? Gracias. Cariño, tengo que ir a la oficina. Me cambio y salgo de inmediato. Está bien, cariño. ¿Cómo estuvieron sus vacaciones, señora? Ay, ya sabes, Sukran. Fuimos a la isla solo por un día y ya regresamos. Pero el ambiente de la isla te da tranquilidad. Bienvenida, señora. Muchas gracias, Emel.
¿Le gustaría algo para desayunar? Oh, no, ya desayunamos, pero sí me encantaría una taza de tu rico café. Enseguida. ¿Dónde está Burak? ¿Ya despertó? El joven Burak salió temprano, señora. ¡Ay! Supongo que nuestro muchacho se propuso trabajar en serio. Gracias a Dios. Ay, Nihat, se alegrará tanto cuando se lo cuente, estoy segura. Apuesto a que sí, con su permiso. Está bien, querida. Ay. Es la primera vez que desayuno así. Rosquillas, queso y té. Está muy rico. Es un desayuno típico. Gonya y yo solemos venir aquí a veces. Es un lugar agradable y tranquilo. Me gusta mucho. También me gusta. Podemos venir más seguido. Es un lugar apartado de todos y también es tranquilo. Ashley, ¿qué sucede? Nada. ¿Te pasa algo? ¿Puedes decirme qué es? No es nada, de verdad. Ashley, no puedo estar tranquilo cuando te pones así. Dime, ¿qué es lo que te pasa? Burak, tengo miedo. Si mi madre se entera, estará devastada. ¿Y tu familia cómo reaccionaría? Cada vez que sientas miedo, te abrazaré muy fuerte. Ahora tengo mucho más miedo. ¿Emel? ¿Está lista la comida de Nihat? Está por partir pronto a su trabajo. Todo está listo, señora. He preparado dos, como siempre. Excelente. ¿Los pones en una bolsa, por favor? Claro. Gracias. Burak sigue en la cama. No lo creerás, querido. Se levantó temprano a trabajar. ¿Estás segura? Por supuesto, cielo. Nuestro hijo está madurando. ¿Y qué fue lo que le pasó, Zelda? Hace años que trato de convencerlo de que lo haga y nunca funcionó. Pero ahora está tan ocupado que ya no pasa tiempo en casa. ¿Pero qué crees que le pudo haber pasado como para que cambiara, Zelda? Debe ser su relación con Shala. Quizá no parezca porque él no luce muy entusiasmado al respecto, pero debe haberse dado cuenta de que debe avanzar y tomar más responsabilidades. Lo que dices tiene sentido. Y tienes razón sobre el compromiso también. Entre más responsabilidades adquiera, se volverá más y más disciplinado. Bueno, ¿sabes qué, cariño? Hablé con Burak. Pediremos pronto la mano de Shala. Ay... ¡Ay, Nihat! ¡Qué alegría escuchar eso! De acuerdo, cariño. Querida Emel, muchísimas gracias. Cariño, aquí está tu comida. Te lo agradezco mucho, cariño. Nos vemos. Ten un lindo día. No puedo creer que lo que estamos viviendo sea real. Yo creo que eso es lo único real ahora. ¿Por qué? Solo piénsalo. Recuerda en cómo nos conocimos. Nuestros caminos se cruzaron muchas veces. Siempre terminamos juntos. A pesar de tratar de evitarlo. Sin darnos cuenta, ya estábamos juntos. Incluso vivimos en la misma casa. Si no es el destino, entonces, ¿qué es? A pesar de que no quería admitirlo por miedo. A pesar de que traté de ignorarte. Y a pesar de saber que no podemos tener un futuro juntos. Lo que estamos viviendo es destino. ¿Te has dado cuenta de lo mucho que he cambiado después de conocerte? Por primera vez no pienso solo en mí. Ya no. Ahora son nosotros. Y las mentiras, los falsos amores, el egoísmo y todas esas cosas. Todo terminó quedando atrás.
Tú me llenas con tu inocencia. Solo me importa lo nuestro. No digas que no tenemos futuro, porque estamos por encima de todo eso. Le tomaré fotos lindas a mi novia. ¿Qué tal si alguien las ve? No te preocupes, las ocultaré muy bien. No más. Sonríe. Qué fácil es decir que se acabó y dejarme sola. No puedo permitirlo. No pienso quedarme sin hacer nada. Nada se acabó hasta que yo lo diga. Sigue ignorándome, Burak. Si piensas que te desharás de mí tan fácil, estás muy equivocado. Por si te lo preguntas, le dije a Chala que quiero terminar con ella. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí, los escuché hablando por casualidad. Así que escuchaste a escondidas. No, yo solo me encontraba cerca y escuché por error. Está bien, te creo. Desearía no haberte dicho. Escucha. Acordemos no mentirnos el uno al otro, ¿está bien? Quiero ser honesto contigo. La familia de Chal y la mía han sido amigos por mucho tiempo. Me refiero a que, de cierta manera, crecimos juntos. De hecho, ella era solo una amiga hasta hace 2 años, pero Chal tenía otros planes en mente. Cuando me confesó lo que sentía, le dije que yo no sentía nada por ella y que no quería una relación. No sé cómo sucedió, de repente ya teníamos una relación. ¿Te enamoraste de ella? Yo no creía en el amor. Tú me hiciste creer. Cuanto más traté de resistirme, más creía. Gracias a eso, entendí que lo que tenía con Chala era vacío e innecesario. Solo nos engañábamos. ¿Acaso terminaste con ella por mi culpa? Esa relación fue un error desde el comienzo. Chala y yo somos muy diferentes. Con el tiempo, me di cuenta lo mucho que me parecía a ella, pero me encontré a mí mismo a tu lado. Así que no te sientas culpable. Eventualmente, esa relación terminaría. No creo que Chala lo acepte tan fácilmente. Es muy ambiciosa. Yo no podría luchar contra ella. Ashley, deja todo en mis manos. Solo necesito saber que me quieres y que te quedarás conmigo. Entonces podré luchar contra lo que sea. Thank you.
No puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que hacer algo, ¿pero qué? Puedo recortar los lados un poco más si lo desea. Así está bien. ¿Le gusta? Sí, está bien. Se ve muy bien. Gracias. Dime, Chala. ¿Volcán? Hola, ¿cómo estás? Bien, Chala, ¿y tú? ¿Cómo crees que estoy después de lo que pasó? Como sea, ¿has hablado con él? Sí, Chala. ¿Y qué te dijo? Es lo que creo, ¿no es así? No, no lo creo. Él estaba molesto. No quiso hablar. Creo que lo mejor es que no lo presiones, Chala. ¿Que no lo presione? Escucha, Volcán. Supongo que ya hiciste todo lo que pudiste por mí. Te lo agradezco mucho. Yo me encargaré del resto. Burak cree que soy tonta. Pero yo sé muy bien por qué y por quién está pasando esto. Chala, para empezar, ¿por qué crees que te dejó por alguien más? ¿Crees que es normal que haga esto cuando todo estaba bien entre nosotros? Todo estaba bien antes de ir a Bodrum. Estábamos planeando nuestras vacaciones a Estados Unidos. ¿Cuál podría ser la razón si no es por alguien más? Está muy claro. Y yo sé qué hacer. Quien sea que me haya causado esto pagará el precio. Ya verás, Volcán. Nos vemos. Ok, nos vemos. Ay, Burak. ¿Qué estás haciendo? No pudiste responderme, ¿verdad? Por supuesto que sabes que tengo la razón. Si descubro quién es, sé muy bien cómo cobrar. No, gracias. ¿Nos vamos? Está bien, cariño. La cuenta, por favor. Tengo que regresar a la oficina. Necesito trabajar en una presentación. ¿Me ayudarás, no es así? Claro que no. ¿No quieres? Entonces no te importa que me despidan. Burak, no seas ridículo. ¿Quién podría despedirte? ¿No has conocido al señor Turgut? De ser así, te habrías ofrecido a ayudarme. ¿Eso crees? Cuando lleguemos a la oficina, veremos. ¿Ya veremos? Algún día necesitarás mi ayuda. Ya veremos entonces. Está bien. Te ayudaré. Burak, ¿qué haces? Alguien podría vernos. No me puedo resistir. Me gustas mucho. Sukram, nos divertimos mucho anoche, ¿verdad? Estoy contenta de haber ido contigo. Necesitaba salir un poco. ¡Qué bueno, Emel! No viene mal distraerse de vez en cuando. Tienes razón. Además, tengo una hija. Debo aprender qué se hace en estas fiestas, ¿no crees? Es cierto. Ay, Emel, la mamá de la novia lloró mucho, ¿no crees? Por supuesto, Sukram. No imagino el día cuando Asli se case. Emel, Asli debió acompañarnos. Habría sido bueno para ella. ¿Qué hizo en todo el día? La invité, pero quiso quedarse dibujando, así que no insistí. Estuvo todo el día aquí en casa. ¿En serio? ¿Ah? Apenas tiene un día libre. Debería salir y así distraerse un rato. Es cierto, pero la vi tan cansada. Seguro quiso descansar. Es cierto. Bueno, es hora de trabajar. Thank you.
Déjame aquí. No deben vernos llegar juntos. De acuerdo. Gracias por traerme. Ashley, quiero darte las gracias por esperarme. Buen día. ¿Ashley? ¿Ese era Burak? Así es. ¿Por qué es que nunca me cuentas nada? Si tan solo no hablamos desde ayer. ¿Cómo es que venían juntos? ¿Están saliendo si venían juntos entonces él? Él te pidió, ya son novios. Seguro se tomaron de las manos, estoy segura de que se besaron. No me cuentas nada, tienes que contarme. Te contaré si me dejas hablar, Gonya. De acuerdo, es que no pude parar de hablar. Bueno, cuéntamelo todo, no te saltes nada, ¿está bien? Bien. A ver, empecemos por la comida. Yo cociné la pasta y él hizo la ensalada. Él es Burak Mazaroglu. Quiero decir, Burak Mazaroglu haciendo una ensalada, ensalada y Burak, eso es algo difícil de creer. Como sea, ¿así que pasaste todo el día con él? Sí, tienes razón. Te juro que intento no hablarle. Pero cuando él me escribe, me olvido de todo, no puedo evitarlo. Me pregunto por qué. ¿Por qué? Porque estás profundamente enamorada de Burak Mazaroglu, amiga. Ahora que lo dices... ¡Burak, no lo hagas! ¡Detente! ¡No! ¿Ashley? Sigue contándome, quiero saber todo lo que sucedió. Estuvimos regando las flores que habíamos plantado. Espera, un minuto, debo interrumpir. ¿Plantaron flores juntos? Así como una pareja de casados, no me sorprendería si me dices que van a casarse. No, para nada sería sorpresa. Ay, Gonya, ¿casarnos? No creo que eso pase. Te diré algo, Ashley. Yo sí lo creo. Te imagino vistiendo un vestido blanco como la nieve. Flores silvestres en tu cabello, hermosa como un cisne. Caminando felizmente hacia el hombre al que amas. Él viste un smoking y te mira fijamente sonriendo. Se toman de las manos y se miran a los ojos con amor. Ay, Gonya, suficiente. No quiero ilusionarme más. Tan solo imaginarlo es hermoso. Yo espero que se haga realidad. Sigamos. ¿Qué pasó después? Después llegó Chala. Chala apareció justo en el momento más emocionante de la historia. Aparece a arruinar todo. Te entiendo perfectamente. Vamos, Ashley, en serio. Cada día vives algo distinto. Es difícil seguirte el ritmo. No sé qué consejo darte, pero no quiero que estés triste. Debemos hacer algo al respecto de Chala. Me molesta mucho. Todo iba tan bien. No me parece justo. Señora Keith, ¿no se supone que trabaja solo los domingos? Ayer estuve aquí. Entonces, ¿tiene algo que hacer hoy? No, hija. El joven Burak insistió en plantar flores ayer. Me preocupé y quise venir a chequear el jardín. ¿El joven Burak quiso plantarlas él mismo? ¡Qué extraño! También me sorprendió. Espero que las flores se encuentren bien. Iré a chequearlas. Está bien. Lo acompañaré. Vaya, al parecer lo hizo muy bien. No puedo creer que lo haya hecho solo. Por casualidad, ¿había alguien con él? Yo no vi a nadie. Ya que estoy aquí, las voy a regar. De acuerdo.
Tenga un buen día, entonces. Gracias, hija. Qué extraño. El joven Burak está muy cambiado. Qué curioso. ¿Puedes repetir lo que te dijo Burak? Aunque el mundo se interponga entre nosotros, no dejaré de repetirte mis palabras. Asli, eso es tan romántico. Y luego me besó. ¿Te besó? ¡No puedo creerlo! ¡Qué emoción! ¡Debiste contármelo al principio! Tampoco lo creo. Amiga, ¿qué le has hecho? Convertiste a un idiota en un príncipe encantador. Yo no he hecho nada. ¿Sabes qué creo? Justo eso fue, que no hiciste nada. Él se enamoró de tu forma de ser. ¿En serio lo crees? Estoy segura. Entonces, ¿ahora qué? Están saliendo oficialmente, ¿cierto? Gonja, no podemos seguir con esto. Burak y yo no podemos estar juntos. Nuestros mundos son muy distintos. Y temo que alguien nos descubra. Y nos corran de la casa y también del trabajo. Amiga, no digas eso. No puedes ser tan negativa. Pero eso es lo que pasaría si descubren lo nuestro. Pero ya basta de nosotros. Cuéntame sobre ti y Ardan. ¿Va todo bien? Vamos bien, pero... ¿Ocurrió algún problema? No. Pero si no encuentra un empleo pronto, tendremos un gran problema. Estoy cansada de solo ir a cafeterías. Incluso tomar el autobús es un lujo. Tengo ampollas en los pies por caminar todo el día. Y todo lo que hicimos fue comer en un puesto en la calle. Y es muy tacaño. Se estaba ahogando mientras comía y ni siquiera pidió agua. Pobrecito. Pobre de mí, Asli. Quizá no sea tacaño, Gonja. En Bodrum te pagó la cena y te compró un detalle. Hasta viajó hasta Estambul para ver a su amada. Hacer eso no debe ser fácil. Vino hasta acá, pero ni siquiera puede mantenerse. El amor no dura sin dinero. Hablamos luego. Buen día, señor Burak. Oh, gracias, señor Turgut. Ya está lista la presentación, ¿cierto? La presentación... No, pero ya casi está lista. Escuche, señor Burak. No hubo señales de usted en todo el fin de semana. La presentación aún no está lista. Lo lamento, pero debo informárselo a su padre. No lo haga, señor. Tuve que hacer algo importante el fin de semana, pero la presentación ya casi está lista. No se preocupe. Si solo pudiera esperar, aunque sea hasta hoy. ¿Me aseguras que estará lista hoy? Sí, señor. De acuerdo. Tienes hasta hoy, pero si no terminas... La terminaré. No se preocupe. Mejor sigue trabajando. Gracias. Necesito terminar lo más pronto posible. No puedo hacerlo sin ti, Asli. Tienes que venir a ayudarme. No hay otra manera. Hola, soy yo, Burak Mazaroglu. Comuníqueme con la señorita Asli. Seguro, señor Burak. Asli, es para ti. Debe ser el jefe. Sí, diga. Vendrás a ayudarme, ¿no es así? ¿Quieres verme? No debes preguntarlo, te espero. De acuerdo. El jefe quiere verme. Bien, puedes ir. Dime, tía Zelda. Chala, querida, ¿cómo estás? Estoy bien, tía Zelda. Te escucho. Cariño, tengo buenas noticias. Tu tío Nihat y yo hablamos sobre su compromiso. Lo lamento, tía. No me malinterpretes, pero tú misma escuchaste a Burak. Prácticamente evadió el tema diciendo que debemos hablarlo nosotros. No pienso traer el tema de nuevo. Escucha, esto es lo que haremos. Hablaremos juntas con él. Puede ser. ¿Pero cómo? Si tienes tiempo hoy, podemos encontrarnos a almorzar juntas en el club. Burak se encuentra allá, así que lo veremos. No te preocupes, yo me encargaré del tema. Así lo haremos, tía Zelda. Bueno, cariño, te veré a la 1:00 en punto en el club, ¿sí?
De acuerdo. Besos. Te veo luego, querida. Ya veremos si dirás lo mismo estando frente a tu madre, Burak. Hola, tú. Hola, tú. Cierto, la presentación. Debo terminarla hoy, de lo contrario, estaré en problemas. Tranquilo, lo haremos juntos. Escucha, este archivo contiene todas las presentaciones de los torneos que ha habido. Cada torneo tiene un concepto distinto. Uh-huh. Primero necesitamos establecer un concepto. Muy bien, luego los desafíos. Así es. Los competidores pueden participar en parejas. Antes era individual, pero esta vez será diferente. Bien, eso será divertido. Pero serán parejas conformadas por chicas lindas. ¿Qué pasa? Te pusiste de mal humor. No me digas que estás celosa. Por supuesto que no. Solo considero que esa idea de solo chicas es un poco ridícula. Bien, ¿y qué sugieres? Podría ser... ¿Padre e hijo? Padre e hijo. Es una buena idea. Eres realmente increíble. Padres e hijos van a competir. Excelente. Bura, ¿qué haces? Podrían vernos. Tranquila. Solo estamos nosotros. Aún así, alguien podría entrar a la oficina. Ya es muy sospechoso que esté aquí contigo. Que sea la última vez, ¿de acuerdo? Está bien, cariño. No te enojes. Bueno, manos a la obra. Bien, ahora pensemos en los desafíos. Todos los que se han hecho se encuentran aquí en estos archivos. Genial, podemos guiarnos con ellos. De acuerdo. Diga, señor Rihat. ¿Burak está en la oficina, Turgut? Sí, aquí está. Salió temprano esta mañana, solo quería asegurarme. Le pedí que organizara el torneo de este mes. Está trabajando en ello. Descuide. Le informaré de inmediato si surge alguna novedad, señor Nihat. Gracias, Turgut. Estamos en contacto. De acuerdo, señor. Interesante. Adelante. ¿Tienes tiempo, hermano? Claro que sí. Ponte cómodo. ¿Cómo está Eda? Ah, ella está mejor. Yo no tanto. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Quieres contarme? Bueno, que Eda no quiere aceptar mi relación con Elchin. A Elchin no le gustará saber eso. Hermano, hay cosas que Eda debe aprender a aceptar. No terminarás tu relación con Elchin solo porque ella no lo acepta, ¿o sí? Claro que no, pero temo que esto va a afectarle. Eran momentos difíciles, ¿recuerdas? No quiero volver a vivirlos. Pues eso no va a suceder. Hermano, no te preocupes por eso. Pero tienes que contarle todo a Elchin. Solo así evitarás los malos entendidos. Es cierto. Está molesta conmigo porque cancelé nuestros planes y para quedarme con Eda. Las mujeres no pueden soportar no ser nuestra prioridad, creo que lo sabes. Se sienten ofendidas e incluso pueden llegar a comportarse, bueno, ya sabes, inmaduras. Tienes razón, hermano. Hablaré con ella sobre Eda. Hermano, hablemos de algo más serio. ¿Quién crees que haya tomado las fotos? No estoy realmente seguro, pero hago lo que puedo para averiguarlo. Anoche conversé con Volkan sobre todo esto. Y quienquiera que sea el responsable, de verdad quiso hacernos mucho daño. Escucha, Sinan, puede que no lo entendamos bien. Y el verdadero objetivo sea alguien más. Es posible que solo quiera confundirnos. Sea lo que sea, lo averiguaré y tomaré cartas en el asunto. Así que Volkan y tú pueden estar tranquilos. Aumentamos las medidas de seguridad, tanto en casa como en este lugar. Debes saber que tu casa está siendo vigilada las 24 horas. ¿Sabes? Cuando logremos descubrir quién fue, podremos estar tranquilos. Eso espero.
Yo me retiro. Tengo algunas cosas que hacer. Elchin ahora trabaja aquí en la oficina. Iré a verla. Y la invitaré a almorzar. Así podremos conversar. Gran idea. Nos vemos luego. Nos vemos. Sina no debe enterarse de que Bashak ha vuelto. ¿Ya llegó Volkan? Aún no ha llegado, señor. Bien, saldré todo el día. De acuerdo, señor. Dime, papá. Volkan, no te vi en la oficina. Me preocupa, ¿dónde estás? Tenía cosas que hacer. Luego pasaré por el club. ¿Para ver a Asli? Aprovecharé la oportunidad para verla. Ya estoy cerca, papá. Descuida. Está bien, hijo. Acaba de irse. ¿Y dónde está Nihat? Está aquí. Manténme informada si pasa algo. Bien. Es la mejor presentación de todas. Sí, gracias a nosotros. Ay, es muy tarde. He pasado muchas horas aquí. Es mejor que me vaya. Está bien. Le enseñaré la presentación al señor Turgut e iré a verte. ¿Vendrás al café? No lo hagas. Es que me sentiría incómoda si estás allí. Ah, entonces te hago sentir nerviosa. No dije eso. No podré concentrarme si estás allí. Entonces tómate el día y sal temprano. Así podremos pasar tiempo juntos. Estás buscando que me despidan, ¿no es así? No, claro que no quiero eso. Está bien. Eres libre de hacer lo que quieras, con una condición. ¿Qué condición? Dame un beso. Vamos. Acércate. Burak, ¿qué haces? Me engañaste. ¿Qué puedo hacer? Eres tan dulce. No me puedo resistir. Burak, estoy en el club. Te espero en el café. ¿En el café? ¡Diablos! ¡Maldición! ¿Asli? ¿Qué demonios haces aquí? No te molestes. Sé muy bien por qué estás aquí. Podría hablarte de todas las mentiras que dijiste y cómo me apuñalaste por la espalda. Viniste a ver a Burak, ¿cierto? No, yo no... No te hagas la inocente. Sabes que te conozco muy bien. No se te olvide que solo eres un juguete para Burak. Yo soy su futura esposa. Métetelo en la cabeza. Ni creas que puedes ocupar mi lugar, princesa. Tú eres solo una chica pobre con la que él quiere divertirse, entiéndelo de una vez. Al final del día, él regresará conmigo. Aléjate de él. ¿Me has entendido? ¡Te estoy hablando! ¡Chala! ¿Qué crees que haces? Le digo sus verdades a Asli. Debí hacerlo antes, así que no te metas, Volkan. Estás exagerando, Chala. No sabes lo que haces. ¿Crees que exagero? ¿En serio? Ella está aquí porque vino a ver a Burak. Estoy segura. No. No vino a ver a Burak. Vino a verme a mí. Nosotros volvimos. ¿Qué? Vámonos. ¿Qué?
¿Qué pasó aquí? Burak, basta, suéltame. Chala, ¿qué le dijiste a Ashley? No sabía que ellos habían regresado. Pensé que terminabas conmigo por ella. ¿Qué tienes en la cabeza, Chala? Es tu culpa. Tú me hiciste así. Suéltame. Ya viene tu madre. Suéltame, me lastimas. Ah. Hola, mis amores. Ven acá. Hola, hijo mío. Ashley, lo lamento. No merecías que te trataran de esa forma. Cuando Burak terminó con Chala, ella se volvió loca. Ya no sabe a quién culpar. Me lo merezco. Tengo la culpa de todo esto. No eres culpable de nada. Burak es el responsable de todo. Es su culpa que pasaras por esto. Estoy molesto conmigo mismo también. Si no hubiera sido por nosotros dos, nada de esto te hubiera pasado. No sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. Me quedé sin palabras, no supe qué decir. Por favor, Ashley, ya para de llorar. Si lloras, haces que me sienta peor. Ya pasó. Volcán, te lo agradezco. No sabes lo que significa para mí que me hayas protegido. Incluso tuviste que mentir por mí. No es molestia para mí. Quiero decir, no es difícil pretender que eres mi novia. Chala no volverá a molestarte. A menos que visites seguido el club. ¿Crees que ya se enteró que trabajo allí? No creo que se haya dado cuenta hablándote de esa manera. No me puedo arriesgar. Tendré que renunciar al club. Mis amores, ¿qué les pasa? ¿Burak? ¿Qué pasó, hijo? ¿Hay algún problema? No, madre. ¿Cómo que no pasa nada? Claramente pasa algo, y algo muy serio. Ay, Chala, ¿por qué no me cuentas? ¿Acaso discutieron? No es nada. Tuvimos un malentendido, algo insignificante, pero ya lo solucionamos. No solucionamos nada. De todos modos, debo regresar a mi trabajo. Si me disculpan. ¡Hijo! ¡Ay, Chala, querida! ¡Estás llorando! No soporto que se comporte así conmigo, tía Zelda. Ay, cariño, no llores, por favor. Me siento mal por ti también. Si me quieres, no llores así. No puedo evitarlo. ¿Cómo puede hacerte esto? No reconozco a mi propio hijo. Escucha, querida, estoy segura de que se dará cuenta de su error y se disculpará contigo pronto. Puedes confiar en mí. Si no le importa, podemos irnos. No quiero quedarme más tiempo aquí. Por supuesto, querida, claro que sí. ¿Trajiste tu coche? Puedo llevarte si quieres. No quiero causarle molestias. No es ninguna molestia. No puedo dejarte así. Vamos, ven conmigo, por favor. Ya no llores. Ella es más peligrosa de lo que pensé. No permitirá que Ashley y Burak estén juntos. Querrá hacerle mucho daño a Ashley. No me gusta. Este tampoco me gusta. Nada de esto es lo que quería. Son todos pálidos y sin vida. Los colores son muy pasteles. Deberíamos usar fucsia, amarillo, rojo, rosa, turquesa. Nada de esto es lo que busco. Es nuestra primera vez preparando una línea juvenil de tal magnitud.
Esta debe ser una gran campaña y esto no va a servir. Comenzaremos de nuevo, señora. Este trabajo ha llevado meses y tenían un plazo que cumplir. ¿En qué universo tendrán tiempo para terminarlo? Solo denos un mes más. No tenemos un mes. ¿Saben qué? Realizaremos una competencia. La anunciaremos en redes sociales y en nuestra página web. Estoy segura de que diseñadores jóvenes y talentosos estarán interesados en participar. De esta manera podríamos hallar lo que tanto hemos estado buscando. Excelente idea, señora Elching. Nos pondremos en ello de inmediato. Esperemos que funcione. Entonces así podremos encontrar lo que buscamos, ¿no? Por favor, dejen sus trabajos aquí. Les echaré un vistazo y les haré saber mi opinión mañana, ¿de acuerdo? Tengan un buen día. ¿Cariño? Estaba reunida. Tengo una llamada perdida. Entiendo. ¿Estás libre ahora? Lo estoy. ¿Por qué? No aceptaré un no por respuesta. Iré a buscarte para ir a almorzar. De acuerdo, está bien. Te veo luego. Nos vemos. Me habría gustado hablar contigo en persona, pero temía romper tu corazón de nuevo. Me iré a Inglaterra y no regresaré mucho tiempo. No olvides lo mucho que me importas. Espero que encuentres a alguien que te merezca. Se va. Nunca volveré a verlo. Es mi culpa. Desearía no haberle dicho nada. Es Eda. Hola, Eda. Ashley. Ashley, me siento terrible. ¿Qué pasó, Eda? ¿Estás llorando? Me siento muy mal. ¿Dónde estás? Estoy con Volkan. Acabamos de salir del club. ¿Puedes venir a mi casa? Mi hermano te puede traer. ¿Qué pasó? No puedo decirte. Mi hermano podría escuchar. Está bien. Tranquila, Eda. Llegaremos pronto. Estaré esperándote. Ashley, ¿qué sucedió? ¿Por qué lloraba? No lo sé. Se escuchaba muy mal. ¿Es por nuestro padre? Aunque ya se enteró de todo. Creo que es por otra cosa. Mejor vayamos a verla. Está bien, ya vamos. ¿Te sientes mejor, mi corazón? Sí, tía, gracias, me siento mejor. ¿Quieres venir a nuestra casa? No, gracias, prefiero ir a casa y descansar un rato. De acuerdo, querida, no insistiré más, pero ya no llores, ¿está bien? Descuida, yo hablaré con él, lo haré entender. Yo creo que Nihat y yo hemos sido muy duros con Burak, con lo del trabajo. Él ha estado muy impresionado. Creo que se está desquitando contigo. A todos nos pasa, ¿no lo crees? A veces tratamos de esa manera a quienes queremos. Yo no me lo merezco. En especial lo que sucedió hoy. Por favor, no le cuente a mi madre. Ella no está contenta con la actitud de Burak desde hace un tiempo. De hecho, ya no apoya nuestra relación como antes. Ay, no puedo creerlo. Lo siento tanto. Elchin tiene toda la razón en molestarse con Burak.
Pero querida, no le cuentes nada a tu madre. ¿Está bien? Yo tampoco lo haré, no le diremos. Yo me voy a encargar de todo, ya lo verás. De acuerdo, tía. Ay, mi niña hermosa, mírate. Ay, te ves mucho más hermosa cuando sonríes. Me alegra escuchar que Eda se siente mejor. ¿Quiere decir que acepta nuestra relación? ¿Qué te parece si organizamos una cena con nuestros hijos pronto, ¿eh? ¿Qué dices? Cariño, Eda de verdad aún no está lista para eso. ¿Está bien? ¿Entiendes cómo se siente, verdad? Claro que la entiendo y sé cómo se siente. Recuerda que también tengo una hija, pero me hace sonar como si estuviera... ¿Estoy exagerando? Exacto. No quiero estar así, pero Eda no me deja opción. ¿Qué pasa con Eda? Eda fue a terapia por mucho tiempo. El haber crecido sin su madre le afectó mucho. Hice lo que pude, pero nunca logré llenar ese vacío. Por eso ella es tan sensible y frágil. No quiero hacerle daño. Cariño, no tenía idea de eso. Lo sé, debí hablarte de ello antes. Ahora te comprendo mejor. Haré todo lo que esté a mi alcance y te brindaré mi apoyo, ¿de acuerdo? Lo sé, cariño. Superaremos esto juntos. Sinan, tú siempre has estado a mi lado en todo. Sabes por todo lo que tuve que pasar. Y tú eres el único en mi vida después de Okai, claro. No podemos olvidar las malas experiencias que vivimos en nuestra primera relación, pero tú me has apoyado tanto y me has ayudado a superarlas. Te quiero tanto, Elchin. Desde ahora solo te daré buenos recuerdos. Te lo prometo. Por favor, cree en mí. Juntos vamos a superar todo esto. Por supuesto que creo en ti. Seremos muy felices. Ashley, ¿te sientes mejor? Estoy bien. ¿Y consolarás a Eda? Por supuesto que lo haré. Verla también me hará bien. Eso espero. Atenderé la llamada y te sigo. Hola. Ashley, amiga, ¿estás bien? Estoy bien. ¿Dónde estás? En casa de Volcan. Fuiste a su casa. Bien, es bueno que él te acompañe. ¿Viste lo que sucedió? Sí, amiga, lo vi todo. Ashley, esa chica me preocupa mucho. Es muy mala. Por favor, mantente alejada de ella. ¿Has visto a Burak? ¿Sabes si está con ella? No, él fue tras de ti. Y eso no es todo, Ashley. La madre de Burak también vino. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, tú me la mostraste una vez en el periódico. Era ella, estoy segura. Pudo haberme visto si me quedaba un minuto más. He aprendido mi lección. Ashley, me conoces. Sabes que yo sueño mucho, pero ahora ya no te puedo imaginar estando junto a Burak. Me están esperando. Debo irme. No te sientas mal, amiga. Eda está en su cuarto. Ok, iré a verla. Será mejor si hablamos a solas. Sí, tienes razón. Eda, ¿cómo te sientes? No muy bien. ¿Qué pasó? Baris me envió un mensaje. Se irá a Inglaterra. No sabe cuándo volverá. Se irá de mi vida, Ashley. Cariño, no estés triste. Quizás esto sea lo mejor para ti. Si lo ves seguido, te sentirás peor, te lo aseguro. Con él estando lejos, podrás olvidarlo. Eda, sé que no es fácil, pero tienes que intentarlo. Las cosas estarán mejor ahora. Podrás dejar todo atrás y seguir adelante. Si haces eso, verás que todo será mejor.
Pero ¿cómo lo haré? No harás nada. Solo debes borrar todos los pensamientos negativos de tu mente y tu corazón. Y no tratar de forzar las cosas. Lo que es para ti vendrá solo eventualmente. Ya lo verás. Encontrarás el verdadero amor cuando menos te lo esperes. Eso espero. Gracias, Ashley, de verdad. Me alegra que estés aquí conmigo. No sé qué haría sin ti. Ya no estés tan triste, ¿de acuerdo? Está bien. Te quedarás un poco más, ¿verdad? Por favor. No me contesta las llamadas. Responde el celular, Ashley. ¡Responde! Dime. Volcan, ¿dónde estás? En casa. ¿Ashley está contigo? Sí. ¿Por qué fueron allá? Edda se siente mal. Vinimos a verla. Bien, voy en camino. ¿También vendrás? ¿Por qué? Necesito hablar con Ashley. ¿Con quién deberías hablar es con Chala? Lo de hoy no sucedería si aclararas las cosas con ella. Yo decidiré qué hacer y qué no, Volcán. Voy en camino. Allá hablaremos. Gracias. Gracias. ¿Qué planes tienes esta noche? Voy a cenar con Chala. Tal vez vayamos al cine o algo. No ha estado muy bien estos días. Estoy lidiando con eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Burak. ¿De nuevo? Sí, pero esta vez es diferente. Burak quiere terminar su relación con ella. ¿Por qué tan de repente? Ayer todo iba normal. Escucha, Burak a veces comete errores, pero... Esta vez parece que todo es diferente. Zelda y yo hablamos sobre el compromiso y mira lo que pasó. ¿Y ellos cómo lo tomaron? Nadie me dijo nada. Zelda y Nihat aún no lo saben, por favor no les digas nada. Chala no quiere que lo sepan para que no se sientan mal. Burak ha cometido algunas fallas, pero han estado juntos por mucho tiempo. No entiendo por qué llegaron hasta este punto. Tal vez le aterra el compromiso. El compromiso no es un tema nuevo para él. No creo que sea por eso. Qué pena escuchar eso. Burak puede ser mi sobrino, pero Chala es como una hija para mí. Puede que Burak le tema el matrimonio. Hablaré con él, que lo piense mejor. Es muy lindo que te preocupes por Chala, pero sería mejor que no te involucres porque la causa de esto es otra. ¿Cuál puede ser la causa? Creo que hay alguien más en la vida de Burak. Dime por qué crees eso. Por favor, debes decirme, Elchin. No estoy completamente segura, pero por lo que me cuenta Chala, eso debe ser. No creo que Burak haya hecho tal cosa. Perder a Chala sería el error más grande de su vida. Yo ya pagué el precio al casarme con la persona equivocada. Hablaré con él. Es mi deber como su tío. Está bien, cariño. Como tú quieras. Voy a hacer que recapacite. Dile a Chala que no se preocupe, ¿de acuerdo? Y tú tampoco. Ashley, gracias otra vez por venir. ¿Te gustaría beber algo? Algo frío está bien. ¿Jugo, tal vez? Está bien. ¿Nos puede traer 2 jugos, por favor? Claro. Que sean 3. Sí, señor. Entonces, Edda, cuéntanos. Nos pediste que viniéramos. Bueno, hermano, necesitaba conversar con alguien. Charla de chicas. Entonces, ¿no me dirás? Es que prefiero compartirlo solo con Ashley. Veo que prefieres a alguien más que a mí. Me contabas todo antes. Ella no es cualquier persona. Es tu novia. Digo, tu exnovia. Edda,
Ashley y yo volvimos. ¿Qué dijiste? ¿De verdad? ¡No lo creo! ¡Qué felicidad! Tenemos que celebrarlo. ¿Salimos a cenar esta noche? Por favor, por favor. Eda, no exageres. Vamos, hermano. Por favor. Sabes que me he sentido mal desde hace tiempo. Creo que es algo que debemos celebrar. ¿Qué estamos celebrando? Mi hermano y Ashley regresaron. ¿Eso es cierto? Eda, tienes razón. Tenemos que celebrarlo. ¿Por qué no vas y te cambias? Está bien. Te prestaré ropa para que te cambies. Vamos. Es buena idea. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué crees? Parece que te aprovechas de la situación. ¿De qué estás hablando? ¿Te escuchas a ti mismo? ¿Y qué si no lo hago? ¿Qué es lo que te molesta? Escucha, no quiero que Ashley se sienta incluso peor por mi culpa. ¿No te parece suficiente con Chala? Ahora involucraste a Eda. ¿Qué esperas que haga? ¿Acaso no conoces a Chala? Aunque ella crea que he vuelto con Ashley, no lo olvidará tan fácil. Al menos por un tiempo. Cuando las cosas se hayan calmado, necesitamos mantener a Chala lejos de Ashley. Mientras Chala crea que Ashley y yo estamos juntos, se mantendrá lejos de ella. ¿Hasta cuándo? Hasta que soluciones las cosas con Chala. No lo entiendes. Ya no quiero nada con Chala, Volcán. Burak, no puedes deshacerte de ella tan fácilmente. Mi tío, mi tía, la madre de Chala. Incluso mi padre se opondría. No me importa. Pueden hacer lo que quieran. Ya tomé mi decisión. ¿Chala tiene razón? ¿Hay alguien más en tu vida? ¿Por qué crees que hay alguien más en mi vida? Además, solías decir que Chala y yo no éramos el uno para el otro. ¿Qué ha cambiado? Tú. Tú cambiaste. La verdad es que no logro entenderte. Estás muy tenso. Siempre te he apoyado. Estos días no te has comportado como mi hermano, ni como amigo, ni como un primo para mí. Todo lo que está pasando con Chala me pone muy tenso. No tiene nada que ver contigo. Lamento si te ofendí. Desde ahora prestaré más atención. Igual está bien. Hagamos feliz a Eda. Subiré a cambiarme. ¿Esta qué te parece? Está linda. Bueno, ¿qué tal este? Creo que todos son hermosos, Eda. Ya sé, pruébate este. Está bien. Y yo... Ashley, estoy tan contenta de que hayan regresado. Casi me olvidaba de Varys. Espero tener una relación como la tuya. No pueden mantenerse alejados. Yo sabía que iban a volver a estar juntos. Como sea, me probaré este y tú ese. Está bien, mi niña. ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Suéltame! Inventa algo y no vayas a esa cena. No seas ridículo. ¿Cómo podría salir con una excusa ahora? Diles que tu madre te llamó y es urgente o algo así. No puedo hacer eso. Mejor ya déjame. ¿Tanto quieres ir a cenar con Volcán? No sabes lo que dices. Me volví loco en el momento en que lo vi tomar tu mano, Ashley. ¿No lo ves? ¡Me volví loco! No alces la voz, Burak, por favor. Ya has causado muchos problemas. Renunciaré a mi trabajo en el club y me iré de tu casa. ¿Qué acabo de decir? Te confesé lo que siento. ¿Y esto respondes? ¿Esto es lo que gano por quererte? ¿Acaso viste cómo me trató Chala? ¿Tienes idea de cómo me he sentido hoy? Soy muy consciente. ¿Crees que quería que esto pasara? ¿Qué tal si Volcán no hubiera llegado? Dime, ¿tú también me habrías defendido frente a Chala?
¿Habrías tomado mi mano y me habrías sacado de allí? Ya acéptalo, Burak. Soy la hija de la cocinera de tus padres. No podemos tener nada. Es imposible. Eso no lo sabes. Haré lo que sea por ti y por nosotros. No lo puedo creer. En serio, no puedo. ¿Acaso es una broma? ¿Burak Mazaroglu está enamorado? ¿Y de la hija de la cocinera? ¡Qué maravillosa noticia! Esto debe ser justicia divina. No imagino cómo se pondrán Nihat y Zelda cuando se enteren de esto. Bueno, a mí no me consideraban digna de su familia por ser una persona de clase baja. ¿Y entonces qué es lo que van a opinar de su propio hijo? Ya veremos si son tan despiadados con su hijo como lo fueron conmigo. Sí. Sí. Comienza el verdadero juego. Haré que esta relación se convierta en la perdición de la familia. O dejaré de llamarme Bashak. Ashley, ¿por qué no te has cambiado? Es que mi madre me llamó y me pidió que fuera a casa urgentemente. ¿En serio? Prometo que te compensaré. Está bien, pero tenemos que planear algo juntas. Sí, claro que sí. ¿Y bien? ¿A dónde iremos a celebrar? ¿Vendrás con nosotros? Por supuesto. Lo siento, se canceló la cena. ¿Por qué? Llamó la mamá de Ashley y le pidió que fuera a su casa. Muy bien. Entonces llevaré a Ashley a casa. No es necesario. Me iré sola. Yo te llevaré. Ashley, qué bueno que viniste. Gracias. Seguimos en contacto, ¿sí? No fue nada. No olvides lo que hablamos. No estés triste. No lo olvidaré. Primo, nos vemos. Nos vemos, primo. Maneja con cuidado. No te preocupes. Ya me voy. Hasta mañana. Nos vemos. ¡Gonya! ¿Ardán? Mi amor, viniste a darme una sorpresa. Sí, amor, vine a sorprenderte. Ardán, esta es tu sorpresa. ¿Acaso te vas y terminarás conmigo? No, no, amor, ¿cómo crees? Mis tías se irán al campo y me preguntaron qué haría yo. Ellas no me dirían nada si me quedo porque me quieren mucho. Pero me sentí incómodo y me fui. ¿Entonces qué harás? ¿Quedarme en un hotel? ¿Cómo puedes quedarte en un hotel? ¿Qué más puedo hacer, cariño? No conoces a nadie más, no tienes más familiares aparte de ellas. No, la única familia que tengo aquí son ellas. Ay, no. Pero no te preocupes, amor. ¿Ardán? ¿Sí? Creo que tengo una idea, Ardán. ¿Cuál idea? Ven conmigo y te cuento. ¿Pero qué es? Ven. ¿Hola? ¿Sí? ¿Está en la empresa? Sí. Está en una reunión ahora mismo. Muy bien. Yo ya estoy muy cerca. Hemos invertido casi el doble del presupuesto que asignamos para el hotel. Y los resultados aún no son los esperados. La verdad es que estoy muy desilusionado. Seguimos al pie de la letra las instrucciones del señor Sinan. Siempre nos reunimos con él.
y está satisfecho con los resultados. Que él esté satisfecho no significa nada. Yo soy el que tiene la última palabra en esta empresa. ¿Te queda claro? Claro que sí, señor. Déjame esto aquí. Ya veré qué puedo hacer. ¿Está bien? Te puedes ir. Permiso, señor. Hola. Buen día. Quiero ver al señor Nihat. Por favor, espere un momento. Dígale que soy Vashak Keskin. Seguro querrá verme. De acuerdo. Sí, diga. Señor Nihat, Vashak Keskin está aquí para verlo. Que pase. Esta mujer está fuera de control. ¿Qué te trae por aquí? Me encontraba por aquí. Decidí venir y pasar a saludar. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que estás tramando? Oh, no. Relájate, Nihat. El estrés hace que tu colesterol suba, como sabes. ¿Qué ganas con esto, eh? ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que ganas con esto? ¿Creíste que si Eda veía las fotos de su padre cortaría su relación con él? Desde que tú te fuiste, Sinan se convirtió en un padre y una madre para Volkan y para Eda. No será nada fácil para ti separarlos. Recuerda que no me fui porque quise. Fuiste tú quien me obligó a hacerlo, ¿o no lo recuerdas? Entonces, no debiste hacer que te echáramos. No pensarás que después de todo lo que hiciste, nosotros íbamos a tolerarte. Como sea, Nihat. ¿Has pensado en lo que te dije? ¿Vas a ayudarme? Lo que me pides es imposible. Ni siquiera sueñes con algo como eso. Regresa donde perteneces. No volveré a advertírtelo. Te daré el monto que pidas. ¿Cuánto necesitas? Dímelo. Ay, estoy teniendo un déjà vu. Estás demente, ¿no es cierto? Recuerdo haberte hecho exactamente la misma pregunta la última vez que te vi. Así es. Entonces, debes recordar mi respuesta. Yo no quiero tu dinero. Especialmente después de lo que descubrí hoy. Aunque me dieras la mitad de tu fortuna, yo no la quiero. Lo quieras o no, yo he vuelto para quedarme, querido. Y no pienso irme a ningún lado hasta conseguir lo que merezco. Y voy a hacerlo con o sin tu ayuda. Vashak, no me estás dejando opción. ¿Me estás amenazando? ¿Tú qué crees? Excelente. Parece que he logrado que tengas miedo. ¿Y sabes cuándo las personas se equivocan más? Cuando tienen miedo. Te das mucho crédito. Pero yo no te tengo miedo. Y te diré algo más. ¿Mm? ¿Sabes quién tiene más probabilidades de perder en esto? No. Aquellos con exceso de confianza. ¿Mm? Yo no tengo nada que perder, Nihat. Pero tú sí, y mucho. Suficiente. No quiero seguir escuchando estupideces. No quiero volver a verte aquí y mucho menos cerca de mi familia. ¿Te quedó claro? ¿Sabes qué? Ya no me intimidan tus amenazas, Nihat. Ten muy presente que esta vez no será tan fácil deshacerte de mí. Lamento que hayas tenido que pasar por eso. Me lo merecía. Ashley, por favor, no digas eso. Me siento mucho más culpable cuando hablas así. Porque lo eres.
Bien. ¿Está bien? Di lo que quieras, pero por favor, ya no estés molesta, ¿sí? ¿Está bien? ¿Puedo tomar tu mano? Por supuesto que no. Burak, cada vez que te digo algo, haces justo lo opuesto. ¿No ves la gravedad de todo esto? ¿Sabes qué pasaría si llegasen a descubrir lo que tenemos? ¿Entonces admites que tenemos algo? No, no lo hice. Eso no es lo que quise decir. Tú me entendiste bien, Burak. De acuerdo. Te prometo que seré más cuidadoso a partir de ahora. No más visitas en la oficina, ni besos en público. Me controlaré, ¿de acuerdo? No me refiero a eso. Quiero que te alejes de mí. No tienes idea de lo que me estás pidiendo. ¿Acaso una persona puede dejar de respirar? Porque eso es exactamente lo que me pides que haga. Hermano, no puedo creer que Ashley y tú están juntos de nuevo. Estoy tan feliz. Me doy cuenta. Todo sería mejor si no hubiera otros queriendo entrometerse en su relación. Edda, no comiences otra vez. Bueno, está bien, ya no hablaré de eso. Después de la fiesta vi cómo ustedes se miraban de una manera tan bonita. Son el uno para el otro. Por fin tomaron la decisión correcta. Espero que papá haga lo mismo. Edda, ya. Bienvenido, señor. Gracias. Hola, papá. ¿Chicos? Edda, estás mejor, ¿no es cierto? Así es, papá. Gracias a mi hermano. Mi hermano y Ashley regresaron. ¡Qué bueno! Debes estar muy contenta. Claro que sí. Él ha tomado una decisión que le conviene. Espero que tú también lo hagas pronto. Bueno, me iré a mi cuarto. Estoy feliz por ti, hijo. Gracias, papá. ¿Tienes planes esta noche? Podríamos ver el partido. No, hijo. Elchin estará con Chala. No se ha sentido bien. Ya veo. ¿Tú sabes algo de lo que ha pasado? Te pregunto porque Burak siempre te cuenta todo. No, papá. Es clásico de Burak. Solo quiere ser el centro de atención. Como últimamente ha trabajado mucho, no quiere más presión. No creo que ese sea el caso. Lo conoces. Él no está muy interesado en trabajar. Seguro le teme al matrimonio. Siempre ha sido un espíritu libre, al igual que su tío, pero mi hermano no sabe manejarlo. Todavía no conoce bien a su hijo. A él solo le encanta controlar la vida de todos. Buenos días, señora. ¿Qué le pasa a la señora? Nunca la había visto tan molesta. Está así por el joven Burak. Lo sabía. ¿Ahora qué hizo? ¿Acaso no fue a trabajar? No, no es eso. Es por la señorita Chala. El joven quiere terminar con ella. ¿Qué? Sí. Nosotros esperábamos que se comprometiera. Con mucha razón la señora se siente así. Mejor iré a ver cómo está. Buen día, señora Emel. Ah, ¿cómo está? Señor Jalil, ¿quiere comer? ¿En serio? ¿Quién podría resistirse a su comida? Yo no. Ay, tome asiento. Gracias. Ay, Sukran. Ay, mi señora, se ve muy tensa. Ahí, justo ahí, sí. Trate de relajarse un poco. Oh. Se siente bien.
Siento cómo me late desde adentro. Déjeme ir a prepararle un té de valeriana. La ayudará a calmarse y a relajarse un poco. Ay, no puedo pensar claramente ni arreglar nada sintiéndome de esta manera. Tiene razón, señora. Ya regreso. Está bien. Todo es culpa de Nihat. Fue él quien no quiso enviarlos a Estados Unidos. Esto no estaría pasando si se hubiera ido. Como nunca estuvieron solos, no pudieron pasar tiempo juntos. Es por eso que están distanciados ahora. Solo basta verlos. Amor, espero que tu hermano no se dé cuenta. Déjame verte. No, amor, te ves muy bien. Él no se dará cuenta. Mi idea es muy buena, ¿no lo crees? Estás loquita. Te ves muy guapa, señorita. Gonya, no te burles. Ya me siento incómodo vestido así frente a ti. Cariño, todavía me quieres, ¿verdad? Ardam, no sé cómo decirte esto, pero... Es solo una broma, amor. ¿Por qué dejaría de quererte? No seas tontito. Es que mira cómo estoy vestido. Me he convertido en la amiguita de mi novia. Pero amiga bella, no pienses en eso. Bueno, amor, escucha. Iremos a mi casa. Recuerda no hablarle mucho a mi hermano. No se dará cuenta. Amor. Así no se dará cuenta. Sí. Le pediré permiso para que te deje quedar a dormir. No podrá decir que no. Él trabaja en el turno de noche esta semana. Se irá temprano y nos quedaremos solos en la casa. Ay, amor, estás arriesgando tanto por mí. Cariño, si tu hermano nos descubre y me mata, ¿yo moriría en paz? Ardam, no digas esas cosas. Claro que eso no pasará. Dios no lo quiera, pasaremos tiempo juntos en casa. ¿Podremos ver una película o algo así? Ah, está bien. Lo que tú digas, amor. Entonces, vamos. No está bien que te quedes aquí. Deberías bajar más cerca de la casa. Burak, ya hablamos de esto. Está bien, cariño. Como tú digas. Nos vemos. Ashley, ¿te gustaría salir en la noche? Por supuesto que no, Burak. ¿No le darás un beso a tu novio? Este té le sentará muy bien a la señora. Está tan tensa. ¿Te das cuenta, Sukram? Justo hoy hablamos de eso. Lo sé, Emel. Y dijimos lo bien que se ven juntos y la bonita relación que tienen. Y mira lo que pasó. ¡Ay, Dios mío! Hola, hija. Hola, Ashley. Hola, tía Sukram. Señor Jalil, buen provecho. ¿Cómo está? Estoy bien, Ashley. Gracias. ¿Tú cómo estás? Yo bien, gracias. Espero que este té le ayude a sentirse mejor a la señora. Tiene que estar bien para cuando llegue el señor Nihat. Ojalá que sí. Mamá, ¿qué le pasó a la señora? No se siente bien. Su hijo terminó su relación con la novia. Pero esto no nos incumbe, hija mía. ¿Tienes hambre? Ya he cocinado. ¿Quieres un poco? Me serviré un plato. Toma uno. Señora Emel, muchas gracias. Estuvo muy... ¿Qué hice? Lo siento mucho, señora. Soy muy torpe. No quise hacerlo, ¿sabe? No pasa nada. Solo debo lavarlo y listo. Es difícil que salga la mancha de aceite. No importa. Es un vestido viejo. Ya regreso, ¿sí? Iré a lavarlo. Lo siento tanto, señora. Ta ta ta.
estás haciendo aquí? Vine a buscar agua. Tengo sed. Ven cuando yo no esté. ¿No puedo venir a la cocina? Entonces me voy yo. ¿Eso qué es? ¡Guau! ¿Cocinó mi suegra? Huele delicioso. Joven Burak, me pudo haber pedido agua. Ah, sí. Está bien. No importa. Yo me voy. El joven Burak nunca había entrado a la cocina. ¿En serio? Escucha, Ashley. Sé que sabes lo que haces, pero ten un poco más de cuidado. El joven es un mujeriego. No estés cerca de él cuando estés aquí. Descuida, tía Sukran. Bueno, hija. Gracias a Dios eres inteligente. De lo contrario, no podría poner mis manos en el fuego por ti. La señora Zelda es una buena persona, pero cuando se trata de su hijo, no le importa nada más. Por la más mínima cosa, ella nos echaría a la calle. Entiendo. Tendré más cuidado, tía. No debes preocuparte. Bueno, hija. Yo debo salir un rato. Ah, Jalil, ¿podrías llevarme a la estación? Estoy aquí por eso, andando. Pase adelante, hermana Eftalia. Muchas gracias. Monja, ¿eres tú? Hermano, vine con la hermana Eftalia. Yo colocaré esto aquí. ¿Eftalia? Hola. Hola, hola. Muchas gracias. Tome asiento. Le traeré algo de beber. Bien, de acuerdo. Adelante. Gracias, muchas gracias. Siéntese. Hermano, Eftalia tuvo una pelea con su esposo. No tiene a dónde ir, me pidió ayuda, así que la traje aquí. ¿Puede quedarse con nosotros esta noche? Bueno, está bien, Conya, pero ¿no se sentiría incómoda conmigo? No creo, hoy trabajas de noche y nosotras nos vamos en la mañana. Ella también trabaja. Bueno, bien. Es una lástima que pase por esto. Ay, sí, hermano. Su esposo es adicto al juego y al alcohol. Es una pena. Sí, una mujer así no lo merece. ¿Por qué a ella? Hermana, iré temprano al trabajo. Ustedes pueden sentirse cómodas. Bueno, hermano. Señora Eftalia, me iré al trabajo. Es bienvenida a nuestra casa, así que, por favor, siéntese cómoda. Le agradezco. No hay problema. Nos vemos. Adiós, hermano. Adiós. Llámame si necesitas algo. Lo haré. Tu hermano es un hombre muy agradable. Me sorprende lo comprensivo que fue. También me sorprende. ¿Eh? Creo que le gustas. Ya, para, Goya. Te has estado burlando todo el día de mí. Suficiente. Entonces ve a cambiarte y vuelve a ser Ardam. Está bien. Iré a cambiarme. ¿Y mis cosas? Goya, ya para de reírte. Haciendo aquí. Déjame.
No vino a ver a Burak. Vino a verme a mí. Nosotros volvimos. ¿Qué? Vámonos. ¿Qué? No sé qué habría hecho si no hubieras aparecido. Me quedé sin palabras, no supe qué decir. Por favor, Ashley, ya para de llorar. Si lloras, haces que me sienta peor. Ya pasó. Volcán, te lo agradezco. No sabes lo que significa para mí que me hayas protegido. Incluso tuviste que mentir por mí. No es molestia para mí. No te hagas la inocente. Sabes que te conozco muy bien. No se te olvide que solo eres un juguete para Burak. Yo soy su futura esposa. Métetelo en la cabeza. Ni creas que puedes ocupar mi lugar, princesa. Tú eres solo una chica pobre con la que él quiere divertirse. Entiéndelo de una vez. La señora Zelda es una buena persona, pero cuando se trata de su hijo no le importa nada más. Por la más mínima cosa, ella nos echaría a la calle. No puedo dejar que esto continúe. Tengo que ponerle fin. Le tomaré fotos lindas a mi novia. ¿Qué tal si alguien las ve? No te preocupes, las ocultaré muy bien. ¿Hija? Ashley, me siento muy cansada hoy. Si no has terminado, yo te puedo ayudar a terminar, mamá. La señora Zelda y el señor Nihat ya cenaron. También bebieron café. Supongo que ya no pedirán nada más. Ashley, escucha, hija. Esta tarde puse mi vestido a remojar. ¿Puedes lavarlo y tenderlo, hija? Claro, mamá. Está en la lavandería. Ok. ¿No es esto más simple? Desearía estar contigo así todas las noches. Natural? Sí, mi amor. La verdad de la que la humanidad... Resolvimos esta noche, pero ¿qué haremos mañana? Yo me encargaré de todo, descuida, no te preocupes. Mejor disfrutemos el momento, no lo arruinemos y solo disfrutemos de estar juntos. ¿Cómo puedo no hacerlo? No has podido encontrar un empleo y no me dejas conseguirte uno. ¿Cómo me conseguirás uno? He buscado por mucho tiempo y no es tan fácil. Siempre se arrodillarán. Hablaré con Ashley. Ella se lo pedirá a Burak si podemos buscar un empleo en el club. Y si no es allí, ellos son dueños de varios hoteles. Seguro te consiguen algo. ¿Qué pasa entre Burak y Ashley? ¿No te he contado? No, ¿qué pasó? Burak se enamoró de Ashley. ¿A qué te refieres con Burak, el mismo que conocemos? Lo sé, puedes creerlo. Ella es tan afortunada, Ardam. Quiero decir, es el heredero de Masaru Glue Company. Es como si fuera mi cuñado. Seguramente me ayudará a encontrarte un empleo. Lo mejor es no molestar a Ashley con eso. No la molestaremos. El amor es de mí. Solo le preguntaremos. Yo estoy en deuda con él. Por favor, no digas que no. Antes de trabajar para Shield. Bueno, si trabajo contigo en el mismo lugar, lo aceptaré. De hecho, estaré feliz. Esperemos que así sea, amor. No me importaba para quién las usara, ni contra quién. ¿No quieres dormir? A esta hora, aún es temprano. Lo siento, tengo mucho sueño. Está bien. ¿Puedes dormir aquí? Yo iré a la otra habitación. ¿Cómo? ¿Por qué te vas? ¿Acaso me dejarás durmiendo aquí solo? No vamos a dormir juntos, Ardam. Veamos la película. Pensé que había terminado y me dio sueño, pero... Ven, terminemos de verla. Aún es muy temprano para dormir, ¿verdad? Nos perdimos...
Una parte. No importa, no importa, tranquila, no pasó nada importante. Tenías otros planes, ¿no es así? ¿Qué planes? Claro que no, ¿cómo crees? Yo, la película sigue. Además, para mí es suficiente estar contigo bajo el mismo techo. No planeaba nada más. Artam, no puedo respirar. Perdón. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué crees que hago? Burak, alguien podría vernos. ¿A qué hora nos encontramos mañana? Cariño, voy a estar en el estudio. Hay algunos documentos que debo revisar. Es muy necesario. ¿Me puedo retirar? Claro que sí, querido. ¿Qué estás haciendo, Zelda? Ay, estoy viendo tours. Escucha, cariño. ¿Conoces los tours por crucero, cierto? Opino que vayamos juntos en nuestras vacaciones. Viajar con Sinan, El Chinchala, Eda, Volcan, Burak, todos juntos. Nos vendría de maravilla unas vacaciones. Además, El Chin y Eda podrán conocerse y pasar tiempo juntas. Es una buena idea, cariño. Excelente. Entonces, ¿puedo decirle a Burak? Claro que sí. Con tu permiso. Está bien. ¿Cómo que vas a renunciar? Si lo haces, yo también renunciaré. Encontraremos un nuevo trabajo. Burak, no actúes como un niño. Hijo, ¿a dónde te has ido? ¿Burak? Burak, ya no podemos seguir con esto. Si tú continúas presionándome de esta manera, voy a tener que mudarme de esta casa. Está bien, te entiendo. Como tú digas, esta es la última vez. Nunca más volveré a hacer algo que te incomode. ¿De acuerdo? Taram de taram.
ayak atsa da güçlü yüreğim var. Hayatı sevmeye dair inceliklerim var. Kim bilir, belki de tesadüflere inanmalı. Belki inanmasan da gerçek olur masallar. Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben istersem. Ya sever ya ruhunu yaşlandırırsın. Nasıl istersen. Boş ver. Tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter. Bir mucize sunmasın.